Ayúdanos o piérdete. Ya me siento mejor sabiendo que tenemos suministro de agua potable. Espero que no te importe si te pido más ayuda, pero nos estamos quedando sin comida. Si queremos instalarnos aquí, necesitaremos preparar varios cultivos. ¿En qué cultivos estabas pensando? No importa demasiado. Multipapas, multifruta, maíz... Cualquier cosa que crezca. Cambiemos cosas. Tú solo busca un buen terreno y planta lo que tengas. Cualquier cosa fresca será un gran cambio para nosotros. ¿Cómo odio a esos asquerosos saqueadores? Si te...
los cruzas, cárgate unos cuantos de mi parte. Dejaré de quejarme cuando no tenga nada de lo que quejarme. Tú solo busca un buen terreno y planta lo que tengas. Cualquier cosa fresca será un gran cambio para nosotros. Quiero cambiar unas cosas. Recuerda asignar el cuidado de los cultivos a alguien. Si queremos cosechar algo, habrá que atenderlos. Sí.
Sanctuary. Sabía que vendrías aquí, criatura. Bien, la visión puede ayudarte. No, estás enganchada. Necesitas ayuda. Otra vez eso no, criatura. Escúchame. Soy vieja. Más vieja de lo que imaginas. Si las drogas me matan, al menos lo habré pasado bien. Jamás habríamos llegado tan lejos sin la visión. La Tienes razón. Usar drogas o no es tu decisión. Pues claro que sí. ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Han decidido unirse a los Minutemen. ¡Qué gran noticia! Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo. Por cierto, deberías tener una de estas pistolas de bengalas. Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano. Ahora no resulta muy útil, pero cuando tengamos más... Supongo que sabes que soy uno de los últimos Minutemen. Pero nunca te he contado qué nos pasó realmente. Te escucho. ¿Has oído hablar de la masacre de Quincy? No. Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Fue donde los Minutemen se traicionaron entre sí. Y también a la gente a la que debían proteger. Yo estaba con el grupo del coronel Hollis. Unos mercenarios llamados los artilleros estaban atacando Quincy. La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El coronel Hollis murió, así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste cómo acabó en Concord. Mientras no te rindas, los Minutemen sobrevivirán. No voy a rendirme, pero no puedo proteger a la Commonwealth yo solo. Joder, apenas puedo proteger a estas personas. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los Minutemen, pero creo que tú sí. Eso significa mucho viniendo de ti, Garby. Te lo agradezco. ¿Significa eso que lo harás? Vale, lo haré. Bien, bien. Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen y también para la Com. No te preocupes. Estaré a tu lado todo el camino, general. Menudo ascenso acabas de concederme. El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general. Nuestro último líder fue el general Becker. Cuando murió en el 82, nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo. Tengo algo un poco distinto para ti. Basta. El problema es que hay unas bestias muy chungas viviendo allí. Cuando lo despejes, coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Recuperaremos la Commonwealth poco a poco.
No me quedan horquillas. No tengo horquillas. Teníamos un trato, Trudy. Danos la mercancía, nos lo debes. No voy a daros nada, traficantes de veneno. ¿Sabéis lo que le ha hecho esa basura a mi chico? La compró él, Trudy. No tenemos la culpa de que esté tan colgado. Tranquilízate, carroñas. Esto no va contigo. Como no dejes de menear la pistola ante mi cara,
Esto sí va a ser de mi incumbencia. Se acabó. Vas a morir. Gran error. ¡Qué ganas tengo de ver a los cuervos comiéndose a ese cerdo! Ten, toma. Si necesitas algo, la tienda está abierta. Déjame ver lo que tienes. Un poco de todo.
Juro que no volveré a meterme, Jet. Ya está. Thank you.
pilla eso. Parece estar creciendo bien.